Bueno, muy interesante. Estamos desde la Defensoría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que es una institución nacional de derechos humanos que debe garantizar y velar por el cumplimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes, por esta conformación de esta mesa interministerial basada fundamentalmente en la atención de la primera infancia y de la política de cuidados hacia los más chiquitos, las más chiquitas. Es interesante la articulación de las políticas. Nosotros planteamos aquí como Defensoría que los programas y las políticas dirigidas a la niñez y adolescencia deben tener una concreción y un impacto real en la vida material y en la vida simbólica de los chicos y de las chicas y de sus familias en el territorio, allí donde viven cada uno de nuestros niños y niñas y sus familias. También aquí se planteó la importancia de las políticas que ha venido desarrollando el Gobierno Nacional y los esfuerzos también que ha hecho desde el punto de vista presupuestario para sostener la crisis que se heredó por una parte y por otra parte también la crisis que genera la pandemia en la que estamos todo el mundo padeciendo. La asignación universal por hijo, la asignación por embarazo, el ingreso familiar de emergencia, los bonos, bueno, la cantidad de inversión que se ha hecho para sostener y sin embargo tenemos una importante pobreza entre niños, niñas y adolescentes hasta los 14 años, el 56,3% de los niños, niñas y adolescentes están bajo la línea de pobreza, eso sigue interpelando al mundo adulto. El gobierno aquí, el jefe de gabinete se ha comprometido, Victoria Tolosa Paz también se han comprometido a poner centralidad en la política dirigida hacia esta franja etaria, sobre todo en los primeros años, y eso también se refleja en el presupuesto 2021. Nos importa muchísimo que en el presupuesto se refleje con tanta claridad que va a haber muchísima inversión en educación, sobre todo en la construcción de jardines de infantes. Tengamos en cuenta que es obligatoria en la República Argentina la educación a partir de la salita de 4, pero tenemos también déficit en sala de 45 días a 3 años. Allí hay una inversión que se ve en el presupuesto 2021 importante de los jardines formales, pero también nosotros creemos que hay que darle mucha importancia a los centros de desarrollo infantil que son sostenidos por mujeres de organizaciones de la comunidad. Así que bueno, nada más que saludar esta iniciativa, acompañarla desde la Defensoría y también ser un poco los que pongamos las alertas allí donde creemos de que haya alguna falla o alguna no llegada a algún territorio, por más complejo que sea la llegada a ese territorio. Pero lo que se remarcó aquí es muy importante, necesitamos una política integral que sea conducida. Lo importante aquí es la gobernanza de esa política, que sea conducida desde la centralidad de la Casa Rosada, donde estamos hoy presentando esta mesa interministerial. ¿Qué decir que fue positiva la reunión con el? La reunión fue muy positiva y creemos que va a poder dar muchos resultados porque Victoria Tolosa Paz marcó muy bien cuáles son las iniciativas. Nosotros vamos a acompañar, nosotros vamos a formar parte de esta mesa y vamos a cumplir con nuestro rol, que es velar porque todo el presupuesto destinado, y aún más en la medida de lo posible, llegue e impacte en la vida de niñas, niños y adolescentes, sobre todo en este caso de los más chiquitos y las más chiquitas. Bueno, para nosotros es muy importante haber dado comienzo a la creación de esta mesa interministerial de políticas de desarrollo de la infancia, que busca ni más ni menos que poner de relieve la importancia que tiene en la gestión de nuestro presidente toda la política de niñez, desde una mirada y desde una óptica que no se resuelve con la mirada de un solo ministerio, de una sola cartera, sino con esta integralidad necesaria para poder dar cumplimiento a los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Es muy importante que nuestro jefe de gabinete haya convocado esta mesa, que se haya puesto en la prioridad de la agenda pública, no solamente a partir de los indicadores de pobreza conocidos hace apenas unas horas por el INDEC, que dan cuenta
en donde la niñez pasa a tener claramente un eje muy importante, porque lamentablemente la pobreza en la niñez es bien profunda en la República Argentina, sino porque entendemos fundamentalmente, como lo dijo nuestro jefe de gabinete, que hubo un gobierno que se hizo cargo durante 180 días de esta pandemia en la República Argentina a amortiguar el impacto del dolor que provoca en la Argentina y en el mundo la pandemia. Esta pérdida del PBI, esta pérdida del empleo, esta pérdida del ingreso genera mayores niveles de pobreza en la Argentina, en la región y en todo el mundo. Y lo que venimos trabajando justamente son políticas de transferencias, de bonos, de tarjeta alimentar, la UH, el incremento de la UE, toda la batería de transferencias de los sectores que realmente lo necesitaban, más el acompañamiento enorme e inédito del IFE y el ATP, como las políticas que pudieron contener. Claro que esto es insuficiente en el marco de un contexto muy complicado y que requiere justamente de esta mirada integral, esta articulación en donde las prioridades tienen que estar señaladas por esta mesa. Cómo y de qué manera construir más jardines de infantes, cómo reforzar la oferta de cuidados para la infancia, cómo mejorar el hábitat, las condiciones del acceso al agua potable, los efluentes cloacales, el derecho y el acceso al espacio, al juego, a la cultura, cómo y de qué manera lograr la conectividad en nuestros barrios populares a partir de la política del ENACOM. Por eso queremos de verdad que esta mesa interministerial refleja el compromiso de los hombres y mujeres de gobierno, pero en articulación con la sociedad civil. Hoy en la Argentina, lo decíamos en cada una de las alocuciones, hay una conexión territorial que parte del jardín comunitario, de la iglesia, de la parroquia, de toda esa contención territorial que se da y que tiene en cuenta un Estado que vuelva, obviamente, a sostener, a articular, a atender recursos y a poder sostener lo que para nosotros son las políticas más importantes de nuestro gobierno, que son los niños, niñas y adolescentes. Después de 14 años, el gobierno de Alberto Fernández marcó dos ejes centrales. La definición de tener una defensora de niños, niñas y adolescentes sentada en esta mesa, Marisa Graham. Después de 14 años hay una defensora que es quien tiene que custodiar el cumplimiento y las garantías de los derechos de niñas, niñas y adolescentes en la República Argentina, y un presupuesto que por primera vez muestra en su mensaje todas las partidas desagregadas en niños, niñas y adolescentes. No solamente con perspectiva de género, de manera prioritaria, como lo marcábamos hace un ratito, sino también los niños. Y creemos que de verdad estas son dos medidas muy auspiciosas, porque no solamente queremos ver cómo ese presupuesto se va a ejecutar en el 2021, sino cómo ese presupuesto refleja un aporte de 2.3 del PBI, 873 mil millones de pesos. Es más que todo lo que se va a destinar a la obra pública como el gran motor económico de la República Argentina, para poner en dimensiones el esfuerzo que hace el Estado argentino en tratar de recuperar la vida y llevar dignidad a nuestros niñas, niñas y adolescentes en esta querida Argentina.